¿Sabes qué sentí de repente ahorita? Dímelo. ¿Qué? Nos vi caminando por este jardín, platicando, y sentí que nada había pasado. Por un segundo sentí que ninguna historia existió. ¿Ninguna historia entre nosotros? Sí, sí, que estábamos así, tú y yo, después de sopotoscientos años de casados y sin Alejandro Salas. Sin Daniela, porque los problemas entre tú y yo surgieron a partir de que apareció Daniela. Sí, Jerónimo. Ignacio, esos enamorados, esa María Inés, ese Ignacio, que se paseaban por este jardín, ya no existen. Nosotros afortunadamente hemos madurado, hemos crecido, hemos cambiado muchísimo. Y hay que meternos porque va a llegar. Sí, sí, vamos metiéndonos. Pues yo no puedo decir lo mismo, porque hablo de mi vida. ¿Tú tienes a tu hijo? ¿Por qué no intentas rehacer tu vida? No lo sé. Quizás ya no quiero mirar hacia el futuro. Quizás siento que ya es muy poco lo que tengo por delante. Y quizá por eso ahora miro hacia atrás. Porque es tanto lo que ya no tengo. Es tanto lo que he perdido. Mira, María Inés, yo soy más cosas perdidas que lo que tengo. Así que perdóname este exabrupto sentimental. Mamá, Jerónimo es mi única preocupación. Su recuperación es lo que más me importa en este mundo. Pues ojalá y que así sea. Y que ahora por celos no vayas a empezar otra vez a volver... ¿Cómo que celos, mamá? Ay. Soy una mujer casada con un hombre enfermo. Me debo a él. Pues sí, pero no tienes que recordarme tu sacrificio. Es que es imposible contigo, de veras. Mamá, si estimas a Jerónimo, entonces respeta su presencia en esta casa. Respeta nuestras decisiones y ayúdame. Tenemos por delante un proceso de recuperación tan largo, tan difícil, mamá. Él necesita del apoyo de todos nosotros. Tú cuentas también con mi apoyo y él también, porque yo sé distinguir lo importante de los líos de alcoba. Dios, es que no te rindes, ¿verdad? Ay, por Dios. Mamá, ¿por qué estás enfrascada en el pasado? Lo que nosotros tenemos que promover en esta casa es la esperanza hacia futuro. Jerónimo está reviviendo. Está soñando con una vida plena y yo voy a estar a su lado para vivirla. Imagínate. Está ilusionado con la posibilidad de que Carlos se case, le dé nietos. Ay, eso será imposible, pero ya sé que hoy me toca hacer la aguafiestas. ¿Y ahora por qué? Ay, mija, para que Jerónimo tenga nietos, primero necesitaría tener un hijo. Mamá, Carlo es su hijo. Pero un hijo hombre, mija. ¿Cómo? No te entiendo. Pues será porque no quieres. Ven para acá, porque no te lo puedo decir fuerte. ¿Qué? ¿Decirme qué? Ese muchacho es del otro lado. Para que me entiendas, con aquello no puede hacer nada. Bueno, no puede tener hijos. Es un hombre que le gustan los hombres. Le gustan ellos, no ellas. Es homosexual. ¿Me entendiste? Sí, sí, ya te entendí. Ah, bueno. Pues sí. Es un Carlo. Sí. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Traes una carita como... No sé, si te hubieran dado una mala noticia o algo. Ay, no, para nada. ¿No? No, lo que pasa es que voy deprisa porque... Le voy a subir un vaso de agua a Jerónimo. Ah. Tía, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Te molesta que me guste Alejandro? No. No. No, para nada. Ah. Entonces, ¿tampoco te molesta que él se pueda enamorar de mí? Mira, Alejandro es un hombre amable. En todos los sentidos de la palabra. Es muy simpático, muy inteligente, un gran seductor. Ni me molesta ni me sorprende que mujeres como tú se puedan enamorar de él. Entonces no pasa nada si Alejandro me llega a amar a mí. Estás hablando en serio, ¿verdad?
Sí, tía. Mamá Elena piensa que estoy mal de la cabeza, pero esta vez estoy hablando en serio. Me desconcierta mucho porque no me lo esperaba. ¿Tú qué me estás diciendo, Lorenza? ¿Que entre Alejandro y tú? Ex... No, entre Alejandro y yo todavía no hay nada. Pero, no sé, Alejandro... me gusta. Y me doy cuenta que te gusta mucho. Pues sí, tía. Digo, yo sé que entre ustedes hubo una relación muy fuerte y que para ti fue algo... Una relación muy fuerte. Como lo acabas de decir. Pero eso es cosa del pasado. Yo estoy casada con Jerónimo. Lo único que me preocupa en este momento es su salud, su bienestar. Acompañarlo, estar a su lado. De modo que entre Alejandro y yo, pues existe una amistad. Pero nada más. Qué bueno oírlo, tía, porque yo no quería hacer mala onda contigo. ¿No? No, entre Alejandro y yo todavía no hay nada, pero me encantaría que sucediera. Tengo ganas de acercarme a él, de hacer mi luchita. No sé si me entiendes. Por supuesto que te entiendo. Yo creo que le gusto. No te puedo decir que me ama, pero tengo muchas ganas de que Alejandro se enamore de mí. Te deseo mucha suerte, espero que lo logres. Tengo asuntos pendientes con Paloma. Tía, ¿te molesta que sea tan franca contigo? Por supuesto que no. ¿No? Al contrario. Te lo agradezco, es más. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Le llevarías el vaso de agua a Jerónimo para tomar su medicina? Tengo que hablar con Paloma. Claro, claro que sí. Gracias. A ti. Carlos, regresaste. Sí. ¿Tu papá está dormido? Sí, ya vi que esas pastillas que está tomando creo que lo tumban por completo. Ay, pobrecito, es un tratamiento muy pesado. Ay, pero va a salir todo bien, ya verá. Eso espero. Yo ya me voy. Me despido otra vez, mucho gusto. Gusto de verte igualmente. Carlos. Dígame, dígame. Tienes mucha prisa porque hay algo que quisiera decirte. Digo, tal vez este no sea el mejor lugar, pero se trata de algo importante. Siempre es el mejor lugar, señora, y no tengo prisa. Dígame lo que usted quiera, por favor. Para mí no es fácil porque, no sé, es un asunto tal vez demasiado íntimo, personal. Y no quiero que lo vayas a tomar mal, por favor. Es solo que, no sé, de repente yo siento que... Señora, tranquila, me está poniendo nervioso a mí también. Perdón, perdón. Mejor dígamelo ya. ¿Puedo ser franca contigo? Claro que sí. Bueno, ¿y me prometes que si de pronto te parezco impertinente, me lo vas a decir? Por supuesto que sí, señora. Bueno. Mira, tú evidentemente tienes todo el derecho a vivir la vida. Ya, dígamelo, por favor. Carlos. ¿Tú eres homosexual? Perdón, perdón, perdón. No debía haberlo mencionado. No quiero incomodarte, mucho menos que pienses que te estoy juzgando. Yo creo que cada quien es libre de vivir su vida como le plazca. Sí, no me está incomodando, señora. Simplemente tuve que habérselo dicho antes. Bueno, tampoco es que haya habido muchas oportunidades de que habláramos tú y yo.